Sí, la verdad que ha sido una, una buena jornada de este Parlamento que bueno ya ha tomado forma y empieza a trabajar en forma regular. Eh, nos queda a nosotros ahora la responsabilidad en Río Negro de recibirlo el 26, 27 y 28 de septiembre eh, con este, una temática específica que nosotros creemos que es importante. No solamente para Río Negro, sino para todas las provincias de la Patagonia, con este, la cuestión del hidrógeno verde. Que, que, bueno, justamente también vamos a invitar a los gobernadores y a los diputados nacionales y senadores. Estamos necesitando una, una ley que regule, digamos, esta cuestión del hidrógeno verde. Eh, vamos a tomar el desafío y creemos que tenemos que tener una buena jornada en Bariloche y empezar a tener logros también, porque. Eh, de eso se trata digamos si, si la región patagónica tiramos todos juntos, creo que podemos sacar este cuestiones eh, importantes para, para todos los habitantes de la Patagonia. No, no es lo mismo eh, vivir en la Patagonia que, que en Buenos Aires y, y hoy, bueno uno de los temas que se trató también fue la cuestión de los subsidios del transporte que en su mayoría van a parar a, a, las, a los lugares de grandes concentraciones y bueno y ahí el federalismo queda un poco de lado